Mateo capítulo 20, versículo 20, ¿lo tienen? Sí. Leemos juntos y dice de la siguiente manera. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, primeramente, porque ha sido, Señor, tu voluntad la que nos ha traído a reunirnos una vez más. Te pido, Señor, de que en esta noche, Padre, seas tú abriendo nuestros ojos, Señor, nuestros oídos, Padre, a tu palabra, Señor, aquella que ha sido escrita por muchos hombres, Señor, todos bajo tu divina inspiración. Te pedimos, Señor, que esa misma inspiración nos acompañe en esta tarde, Señor. Que seas Tú revelando Tu Palabra a nuestros corazones, Señor, y trayendo esa Palabra de aliento, de ayuda, Padre, que muchas veces venimos buscando, Señor, a Tus pies. Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, entregamos este servicio en Tus manos. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento? En esta tarde, noche, me gustaría, me gustaría tomar como título reconociendo al rey. Eh, en estos en este, en versículos de la escritura que acabamos de leer, nos encontramos una escena que, que muchas veces se repite en nuestros hogares. Una madre con sus hijos intentando y luchando traerlos a los pies del Señor. Creo que es una escena que, que, que muchos hemos visto antes, que ciertamente se está viviendo ahora. Y estoy muy seguro que se vivirá el día de mañana. ¿Por qué? Porque ahora que yo soy padre, eh, yo quisiera hacer el acto que esta mujer está haciendo acá y cuando mi hijo crezca, traérselo a los pies del Señor. Así de que es algo que ha pasado, está pasando y de seguro continuará ocurriendo. Eh, esta mujer se llama Salomé. Estos son sus hijos, Juan y Jacobo. Y, y ella trae una petición al Señor. Ella trae una petición al Señor, pero. Antes de siquiera entrar a la petición, lo cual no sé si siquiera nos dará tiempo, me gustaría que viéramos una antesala. Y es que Salomé, antes de poder decirle al Señor lo que hay en su corazón, antes de ella siquiera poder expresar la, la razón, el motivo por el cual ella está ahí, ella hace algo para capturar su atención. Ella empieza a crear una atmósfera en la cual el Señor se pueda sentir cómodo. Y quisiera que volviéramos a leer el versículo 20. Dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ella. Tal vez estudió su rutina, tal vez sabía que él iba a pasar por ahí. Eh, eh, algo, algo, ella sabía que ella estuvo lista, estuvo preparada. Tomó a sus dos hijos y dice en la escritura que ellos estaban postrando. Ellos estaban adorándole a él y pidiéndole algo. Ella no solamente llegó y le dijo, oye, tú que estás pasando por ahí, quisiera, quisiera pedirte algo. Eh, eh, no, ella supo cómo capturar su atención. Ella supo cómo atraerlo al lugar en donde ellos estaban. Ella preparó el lugar para que él se sintiera bienvenido, para que él se sintiera cómodo. ¿No le gusta a usted ir a una casa, entrar, que le digan, que lo reciban, hermano, pasa, hermano, adelante, siéntate, siéntate, esta es tu casa. Y que aquella persona lo reciba con calidez, con amor, con ternura. Que usted diga, ¿cómo, cómo me gusta compartir con mi hermano? Yo, yo me siento como que es mi casa. Yo siento que puedo llegar y podemos conversar y hablar y compartir. Es algo tan maravilloso. Yo me siento bienvenido, bienvenida en su casa. Ahora, yo déjame preguntarte, ¿se siente así el Señor cuando tú lo invitas a llegar a tu hogar? Se siente así el Señor cuando lo invitas a entrar a tu vida. Cuando te pones a orar ahí en tu cama, en tu sillón, en un cuarto, y le dices, Señor, yo, yo necesito de ti, yo necesito que vengas a mi vida. Pero yo quiero preguntarte: ¿se siente Él bienvenido cuando Él entra a ese corazón? ¿Están las paredes de ese corazón amuebladas, decoradas de manera, con la música correcta, de manera. Que Él diga, yo quiero estar aquí. Yo quiero habitar aquí. Y bueno, esta mujer hizo algo que llamó su atención. Ella dice en la escritura en el versículo 20, postrándose ante Él, ellos tres estaban adorándole. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban adorándole. Ellos estaban diciéndole a Él, al Señor Jesucristo, lo que Él significaba para ellos. Déjeme preguntarle, ¿usted se postraría a adorar a cualquier persona, a cualquier hombre, a cualquier mujer? Yo no lo haría, pero yo sí me postraría ante él. Oh, por supuesto que lo haríamos. Yo creo que si, que si él en todos estaríamos tirados en el suelo, adorándole, llorando, cantando, si supiéramos que Él va a entrar por unos segundos por esa puerta. Yo creo que no sabríamos qué hacer para que Él se sienta bienvenido en este lugar. Yo creo que le diríamos, Señor, ¿cuál es la mejor canción? ¿Cuál es el mejor amén? ¿Qué es lo mejor que podemos decir o hacer para que tú te sientas bienvenido en este lugar? Bueno, eh, ellos con esta adoración le estaban dando un mensaje al Señor de qué significaba Él para ellos. Eh, me pregunto si nosotros hacemos eso. Nuestra vida, nuestro diario andar, desde que nos despertamos hasta el momento en que nos vamos ya a descansar, le hacemos saber al Señor lo que Él significa para nosotros. Una vez una persona me preguntó, Uh, estaba hablando con un compañero, él también es casado, y le estaba hablando de una película cristiana que habla acerca del matrimonio. Y yo le estaba diciendo a él, me gustó una parte de la película donde decía que eh, eh, como esposos debemos de enamorar a nuestras esposas todos los días. Entonces él me decía, pero para qué si hace caso conmigo, no, no veo la necesidad. <laughs> y, yo, y yo le decía, bueno... No quisiera entrar en tanto debate y tanta polémica, le digo yo, mira la película, tal vez captas algún buen mensaje de ella. Eh, ¿Les parecería a ustedes justo el, el dejar, porque cuando, son, cuando somos novios, eh, como novios, porque yo pasé por ahí y los que pasaron también me entenderán, eh, uno se esfuerza por, por, por capturar la atención de ella, por hacerle sentir a ella lo que significa para uno, amén, amén. ¿Ve? Y también lo vemos de la misma manera los hombres, eh, cómo ellas se arreglan o al, algún gesto, algo para nosotros sentir lo que significamos para esa persona. Bueno, nuestra relación con el Señor no es nada diferente de eso. Yo creo que él él hace su parte, él da su parte todos los días. Dice la Escritura. Y corríjanme si me equivoco, que sus misericordias son nuevas cada semana, cada mes, cada año, cada mañana. Él se acuerda de ti. Cada mañana Él te recuerda a ti lo que tú significas para Él. Amén. ¿Ves? Así de que Él está en esta relación. ¿Cuál relación? Esta relación individual que es el hermano Henry con él, la hermana con él, Leyman con él. No, no es una relación grupal, no es eh, Maribel, Ian y Leyman y el Señor. No, es Leyman y el Señor es Maribel y el Señor es Ian y el Señor. Él, él está poniendo su parte en cada relación individual que tiene con cada uno de nosotros. Estamos dando... Nosotros nuestra parte hacia Él. Estamos recordando al Señor lo que Él significa para nosotros cada mañana. ¿O lo hacemos cada mes o cuando nos acordamos. Porque dice la escritura que Él lo hace cada mañana. Amén. Así de que esta mujer supo cómo acercarse a Él. Supo cómo hacerlo sentirse eh, identificado. Ella le puso. El, el título, ella le puso un título a él, porque usted adora a un rey, usted adora a una deidad. Y, y eso es lo que ella le estaba diciendo a él, que para ellos este hombre llamado Jesús no era cualquier hombre, no era cualquier persona, no era cualquiera que andaba por la calle, era, era alguien completamente diferente, que ellos querían darle ese lugar. Querían darle el título que él se merecía. Entonces, vean ustedes inmediatamente que ellos efectúan esto. El Señor se acerca hacia ella y le dice en el versículo 21, ¿Qué quieres? ¿No le gustaría a usted escuchar esa pregunta del Señor? A mí me gustaría. Oh, claro que sí. Claro que sí. Entonces. Creemos esa atmósfera para que Él descienda y te haga esa pregunta. ¿Puede usted imaginarse lo, 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 lo hermoso, lo bello que sería que hoy usted pueda escuchar de parte del Señor? No de parte mía, no de parte de cualquier persona, sino de una persona capaz de responder a la necesidad que traes hoy en tu corazón. Esa persona capaz de darte una respuesta absoluta y contundente ahorita mismo te pueda decir, ¿qué quieres? Es como cuando tú entras a un restaurante... imagínese usted entrar a un restaurante y usted diga, eh, me, me permite el menú. Y le, diga la, y le diga a la persona que lo atiende, ah, aquí no hay menú. ¿Cómo que no hay menú? Entonces, ¿qué puedo ordenar? ¿Qué quiere? ¿Cómo? ¿Qué quiero? Pero me gustaría ver un menú. No, no. ¿Qué quiere? Lo que usted quiera, yo se lo preparo. No importa el platillo que sea, no importa qué tan costoso sea o qué tan difícil de conseguir sea, ¿qué quiere? Aquí no hay un menú para que usted escoja, usted diga qué es lo que quiere y nosotros se lo preparamos. Creo que sería un buen restaurante al que podemos ir. Bueno, tal restaurante no existe. Pero si existe una persona que no importa la necesidad de mi hermana, de mi hermano, de mi hermano, no importa la necesidad de la persona, no importa qué tan sencilla, qué tan difícil, qué tan complicado, qué tan imposible suene o qué tan, eh, tan difícil sea de conseguir, Él es capaz de decirte a ti, ¿qué quieres? Y Él es capaz de dártelo, sin importar lo que eso sea. Así de que si nosotros creáramos la atmósfera que esta mujer creó, yo creo que podríamos escuchar esa pregunta en esta noche. Si usted tiene fe, usted puede escuchar esa pregunta en esta noche. Y espero que usted tenga una respuesta lista para darle a él. Ve, en el versículo 22, si van conmigo nuevamente, del capítulo 20 de Mateo, versículo 21. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Por eso es que escogí el título reconociendo al rey. Ella le, estaba, ella le está diciendo al Señor que en tu reino, pues creo que solamente un rey tiene un reino. Pero acontece que el Señor Jesucristo, en ese momento preciso, Él no era un rey. El Señor Jesucristo, Dios... Se ha manifestado, se está manifestando y se manifestará en el nombre de tres hijos. Y usted lo va a encontrar en la escritura: Hijo del hombre, Hijo de Dios e Hijo de David. Como cuando, 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 él, cuando él toma la manifestación del Hijo del hombre, él es un profeta. Y no cualquier profeta, el profeta de profetas. Amén. Y eso era Él en ese momento. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés dijo: Y Dios os levantará un profeta como a mí? Bueno, es, esa promesa era Jesús. Jesús caminando, era la Biblia caminando. Era Dios caminando. Entonces, Él aquí se está presentando, Él está tomando una manifestación de Hijo del Hombre. Hoy en día lo tenemos como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice Juan 4:24, Dios es Espíritu. Así que hoy es el Espíritu Santo, guiándonos, amén, como un paracleto. Él está, eh, eh, él está en vez de, eso es lo que significa. Pero hoy es, como, hoy es el Hijo de Dios, y un día, un día, Él vendrá como Hijo de David. David fue rey, amén. Así de que si es hijo de un rey, pues Él va a ser rey. ¿Lo entienden entonces? Hijo de Dios, hijo del hombre, hijo de Dios e hijo de David. Ella se está acercando a Él y le está diciendo, ordena que en tu reino, pues un rey es el que tiene un reino. Ahora, Él, lo, él, él va a ser rey, pero en ese momento no era rey, pero ella lo está reconociendo como uno. ¿Ve? Ella reconoce al Señor. Su, su fe es tal que su fe viajó siete dispensaciones adelante y le puso una corona cuando no la tenía en ese momento y le dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos uno a la derecha y otro a la izquierda ahora recuerde el señor le hizo la pregunta qué quieres él ya se metió en problemas ya se metió en problemas porque porque dice que él es el dios que no cambia él es el que dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Entonces, cuando Él te dice a ti qué quieres y tú traes esa necesidad, Él verá qué hace para darte la respuesta. Porque Él ya te dijo, yo te la voy a dar. Amén. Si Él te preguntó qué quieres, es porque tú se lo vas a dar. Imagínese usted cuando su hijo. Lleva buenas notas en el colegio, llega a final de año y él le dice: este, Bueno, mamá, eh, aquí están mis notas. Eh, la profesora me felicitó, eh, hasta el director vino. Y él está esperando que usted le diga: Bueno, hijo, ¿qué quieres que te regale? Eso es lo que él está esperando. Bueno, cuando nosotros traemos esas buenas notas hacia el Señor, yo creo que esperamos eso mismo de él, pero él lo puede dar. Él lo puede traer, no importa lo que sea. Entonces, ella trae su petición y en el versículo 22 dice: Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: Podemos. Amén. Así de que. A, a aquella petición le vinieron dos condiciones. Le vinieron dos condiciones. Era beber del vaso que él iba a beber, que era la muerte, y ser bautizados con el bautismo con que él era bautizado. Usted dice, hermano, bueno, esto ya no me gusta. Primero eh, que me, me, pre, me, me presenta que si él me pregunta qué que quiero, y yo le digo, él me lo puede dar, pero ahora me dice que esa petición... ¿Puede tener o no condiciones? Bueno, una bendición eh, recibida antes de tiempo no es una bendición. Y explico un poco eso. Si mi hijo hoy tuviera cinco años y yo le digo, ten las llaves del carro, no creo que eso termine bien. Pero si mi hijo llegara a tener una buena edad, saca su licencia, llevó su curso, yo le digo, ahora sí en las llaves del carro. Son las mismas llaves, es el mismo hijo, es el mismo padre, pero es un cuando diferente. Así de que eh, muchas veces queremos acelerar un proceso por el cual debemos de pasar. Muchas veces nos enojamos porque eh, creemos que ya es el momento para la bendición y el Señor dice, no, todavía no estás listo para eso. La bendición va a venir. Pero todavía no es el momento. Y, 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 para, y me gustaría adentrarme un poco más en eso, si ustedes me lo permiten. Y quisiera que fuéramos al libro de Mateo, capítulo 4. Siempre en el mismo libro, nos regresamos a unas hojas, capítulo 4, y vamos a ir al versículo 21. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice así, pasando de allí, él estaba en Capernaum, el Señor. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Sí, estos son los mismos muchachos. Que leímos en el versículo 20 del capítulo 20 del libro de Mateo. Lo que cambió acá es que no es Salomé, es Zebedeo, el padre de ellos. Y yo quiero, que, yo quiero que miremos esta escena por un momento. Capernaum es una ciudad marítima, eh, el Señor está empezando su ministerio. Antes de llamar a Jacobo y Juan, él vio a dos muchachos, Pedro y Andrés y los llamó. Es posible que en esa estaban a la orilla de la, de la costa, tal vez podían haber muchas otras barcas ahí. Él vio a Pedro y a Andrés, los llamó. Y dice la Escritura que él siguiendo en ese camino ve a dos jóvenes más: Ve a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban remendando redes con el papá. Ahora estaban ellos tres: estaban el papá y sus dos hijos. Esto suena a cebedeo entregándoles o enseñándoles a sus hijos el negocio familiar, preparándolos para continuar con aquel trabajo que papá ha desempeñado por tanto tiempo, que papá ha llevado, ha estudiado el mercado, ha empezado desde con un barquito y vender solo un pez a tener ya esta gran empresa. Y ha venido preparando y enseñándole a sus hijos para continuar con este trabajo, con esta obra que él ha hecho. Suena como, como el trabajo que muchas veces nos toca hacer a nosotros los padres: que es instruir al niño desde pequeño. Más cuando fuere grande no se apartará de él. Amén. Así de que él los instruyó. Cebedeo los preparó y tal vez ahí, ahora estos muchachos son conocidos como los hijos del trueno. Así de que, ¿puede usted imaginarse el por qué ellos se ganan este apodo, la, la clase de carácter que ellos pueden tener? Así de que ellos estaban teniendo una conversación ahí con papá, tal vez están hablando, tal vez está diciéndole, Juan, Jacob, bueno, tú eres el mayor. Tú vas a llevar las riendas y, y, y cuando abramos la segunda empresa yo tomaré el cargo y vamos a, a llevar esto hacia adelante. Tal vez estaban ahí conversando de todo eso y se ve de, sí mis hijos, tanto que hemos trabajado, tanto que hemos preparado, terminemos estas redes, vamos a pescar, vamos a vender. Y de repente aparece un hombre. Un hombre que tal vez ellos conocían, habían visto en la sinagoga, leer, estudiar. Eh, haberse graduado del rabinato y aparece y les dice, Jacobo, Juan, y con su característico llamamiento, vengan y síganme. Y tal vez ellos lo miraron, miraron a papá, miraron las redes, las barcas, los peces, y se fueron, dice la escritura. Dice la escritura que dejaron las redes. Y dejaron al papá. ¿Dice así o no? ¿Me equivoqué? Volvamos a leerlo. 4, capítulo 4, versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Tal vez la persona estudiada en ciencias que, que me escuche y escuche este relato podría decir: qué padre tan alcahueto. ¿Qué, qué, ¿Qué padre tan débil, tan debilucho, el no pararse por sus hijos? El no pararse enfrente de este hombre y decirle, un momento, ¿usted quién es? Primero que nada, ¿para qué quiere a mis hijos? Yo he trabajado con ellos, yo los he preparado, yo les he enseñado el negocio, los he llevado a cada etapa, a cada paso, y ahora usted viene con él, vengan y síganme. Eso no puede ser así, pero vemos que ese Bedeo no dijo nada. Sebedeo no, no, no peleó, sebedeo no discutió, él, él, él vio en dónde iba la preparación, vio cómo se iba aquella preparación, aquel tiempo, aquella dedicación que él había puesto en estos dos muchachos. Él solamente vio cómo se iba por la costa con Jesús, Pedro y Andrés. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tú y yo nos preparamos, estudiamos, nos, nos, nos ensanchamos con, con, con algo específico, creyendo que, que, que nos vamos a encargar de cierta cosa y de repente el Señor viene y dice, ven y sígueme, te voy a llevar a donde realmente te necesito que estés. Así de que tú tal vez piensas, entonces, ¿qué sucede con todo aquello que yo luché, todo aquello que preparé, todo aquello que sufrí, aquellas desveladas en, la, en el colegio, aquellas desveladas en la universidad? Y sucede que no voy a hacer eso, sino voy a hacer otra cosa. Cada experiencia, cada preparación, cada cosa que has llevado, que has sufrido, que has pasado, ha sido porque Dios te está preparando para algo mejor. Tú viniste hoy en esta noche porque algo bueno viene para ti. La razón por la cual has pasado por situaciones un poco eh, no agradables o la razón por la cual has sufrido en, en muchas noches es porque eso te va a servir para lo que Dios te tiene guardado. Aquella preparación que Cebedeo le dio a sus hijos, aquella educación, aquella obediencia, aquella relación eh, padre-hijo que él enseñó, eso les iba a servir para el trabajo que Jesús los tenía, para, para la labor para la cual el Señor los tenía preparados. Yo no creo que este, este evento que Cebedeo sufrió se quedó ahí, no. Yo creo que Ezevedo llegó ese día a casa y le dijo: Salomé, nuestros hijos no van a continuar con la empresa. Nuestros hijos van a trabajar en la empresa de Jesús. No fue eso lo que le dijo el Señor a Pedro: Yo te enseñaré a ser, le dice, un pescador de hombres. Pues es una empresa. Entonces, eh, ese Cebedeo llegó y le dijo, ellos van a trabajar a partir de ahora en adelante en la empresa de Jesús. Renunciaron, siempre aviso, se fueron, van a trabajar con Jesús. Y tal vez Salomé empezó a hablar con él. Y empezaron tal vez a recordar que este Jesús era aquel niño que a los 12 años se paró en el templo. A pelear y a hablar grandes cosas con los grandes sabios, le dijo: Ese Jesús, el hijo de José y María el Carpintero, ese mismo, el que toma la, la Torah, y cuando habla, tú quieres estar ahí escuchando lo que él va a decir. Ese Jesús lo llamó. El que está empezando el ministerio, el mismo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Quiero que me escuche con mucha atención. Yo me imagino a Cebedeo diciéndole, a, <coughs> diciéndole a Salomé, Salomé, algo está pasando, porque algo grande va a ocurrir, y nuestros hijos son parte de eso. Hermanos, algo está pasando, porque algo grande va a ocurrir, y ustedes son parte de eso. Por la única razón que el Señor te llamó. Por eso estás acá. Por eso estamos aquí. Así de que el señor eh, 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 Zebedeo y Salomé empezaron tal vez a hablar, a, a ver quién era este hombre. Y cuando entraron en razón, de que habían profecías tal vez, tal vez se acordaron de aquella profecía de Isaías, donde dice, un niño nos es nacido. Y será su nombre Emanuel, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Será este acaso? ¿Será este el Mesías? ¿Será este de que el Moisés habló? ¿Será este? Y 16 capítulos después, vemos a Salomé. Capítulo 20, versículo 20, diciéndole, yo ya sé quién eres tú. Yo ya sé quién eres tú. Yo tengo una petición para ti, porque yo ya te identifiqué en la palabra. Sevedeo y yo tuvimos una conversación y estamos de acuerdo en que tú eres el Hijo de Dios. No eres otro diferente, eres el Hijo de Dios. Yo tengo una petición para ti. Porque me he dado cuenta que mis hijos tienen un material que tú puedes usar. Que, que tú nos preparaste a Sevedeo y a mí para tener estos dos hijos, instruirlos para este día. Y yo tengo una petición para ti. Y el Señor le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Salomé? Y ella le presenta su petición, yo quiero que en tu reino, porque tú eres rey, yo quiero que en tu reino ellos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ella no le pidió por ella, ella no le pidió por su esposo, ella le pidió por sus hijos. Ella le pidió, por, ella le estaba hablando a un padre que en unos tres años y medio va a dar la vida por sus hijos. Ella le está hablando a él en un lenguaje que el Señor comprende completamente. Él comprende completamente de lo que ella está hablando. Pero sucede que, que Salomé, su fe fue tan grande, que su fe viajó, viajó muy lejos, viajó tan lejos que llegó a este día miércoles. Pues es ¿sí, hermano, no comprendo. Bueno, los voy a llevar a una escritura más y ya voy terminando. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y quiero invitarlos a leer el versículo 14. ¿Lo tienen? Dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Esto es para nuestro tiempo. Esto es para hoy. Esto fue para ayer. Esto es para hoy. Y va a ser para mañana. Si sí, hay un mañana, tiene una amonestación. Primero él se introduce. <coughs> luego trae una amonestación. Y luego trae una recompensa. Cada edad tiene una recompensa. Nuestra edad tiene una recompensa. Vamos a brincar a la recompensa. Vamos a ir al versículo 20. Dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. La petición de Salomé. Era tu recompensa. Lo que Salomé quería es nuestro. Lo que Salomé buscaba es tuyo y es mío. Su fe fue tan grande, su amor fue tan grande, su revelación fue tan grande que viajó siete dispensaciones adelante. Llegó este miércoles para querer robar lo que es tuyo y lo que es mío por derecho. Amén. ¿Ve? Así de que. Cuando tú tienes una petición para el Señor, y cuando has pasado por mucho, por tanto, y tú dices ya es el tiempo. Espera, el Señor sabe cuál es el tiempo. Tú creas la atmósfera. Tú preparas el lugar. Amén. Prepara el escenario. Ten tu petición lista. Porque qué quieres está a la puerta. Amén. Y tu recompensa está aquí. Amén. Así que yo espero de que en esta noche podamos traer esa atmósfera y hacerlos sentir bienvenido en este lugar. Y que aquella petición que tú traes sea contestada hoy mismo, si es el tiempo del Señor. Y si no es el tiempo del Señor, sigue orando, porque Él ya te ha preguntado, ¿qué quieres? El momento es el que, el, el tiempo es el que tiene que cumplirse para que venga manifestación. Amén. Así que el Señor les bendiga en esta noche y nuestro hermano Eric con ustedes.